Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale clic a la campanita. La verdad que hemos podido concretar este año hacer un encuentro de supervisores y supervisoras con cada nivel y modalidad. Estamos iniciando hoy el de nivel inicial y nos quedan para la semana que viene jóvenes y adultos y educación especial, ya cumplidos el de secundaria y el de primaria, así que la verdad sí, enorme satisfacción de haberlos podido llevar adelante en un contexto en el que no fue fácil hacerlo, pero bueno, lo hemos podido concretar. Bueno, vamos a trabajar muchas cuestiones que hacen a las líneas de acción del nivel para este año. Vamos a trabajar con la alfabetización inicial, los jardines comunitarios, la educación intercultural bilingüe, los distintos roles que hacen a la educación inicial. Así que una agenda súper nutrida, tenemos mucho para trabajar. Vamos a trabajar también con los dispositivos de acompañamiento, como el Te Cuido, las articulaciones con la educación especial, pero también con los equipos técnicos. Así que la verdad tenemos de todo para trabajar, dos jornadas súper intensas y sobre todo vamos a escuchar muchas experiencias que ponen en territorio esas líneas de acción que hemos estado trabajando este año. Sí, la verdad que otro encuentro de supervisores y es un espacio que la verdad es muy valioso, en este caso el nivel inicial con todas sus características que fue cómo se abre un poco, es un nivel que es quien le da la bienvenida a todo el sistema educativo a cada uno de los niños de Río Negro. Así que es un nivel que yo lo podría definir, al menos de una manera muy personal, en un nivel inspirador, un nivel creativo absolutamente, donde está siempre en los detalles, en la morosidad, en cosas que por ahí, como lo decíamos en la apertura, con la dinámica propia de la actividad académica se va perdiendo y la verdad que volver a este nivel y como decía la directora de nivel, mirar a los niños a los ojos cada día, más los detalles y la impronta propia de ese nivel, la verdad que es gratificante y es inspirador, como lo dije recién.